6 militares son acusados formalmente de la violación de una menor de edad en La Libertad. Entre los detenidos figura un sargento, quien sería el autor directo del crimen. El resto son cómplices, según la fiscalía. La administración de los alcaldes sigue siendo reprobada por la población, de acuerdo a una encuesta que también revela cuál es el principal problema que afecta a los salvadoreños. Le contamos si hay avances en las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno salvadoreño sobre la entrega de apoyo financiero. Los diálogos están por cumplir 2 años. Entérese cómo marcha la instalación de semáforos inteligentes en San Salvador. Por el momento, su funcionamiento es solo por horas. En noticias internacionales, en Holanda, un hospital universitario y una vivienda fueron escenario de 2 tiroteos que han dejado varios fallecidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Los acompaña Roxana Webb y vamos a iniciar con las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. 6 militares acusados de presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad ya enfrentan a la justicia. Uno de nuestros equipos visitó el lugar donde habrían ocurrido los hechos y recabó las opiniones de los lugareños. Veamos los detalles. Los habitantes del cantón Misata en Teotepeque, en La Libertad, ya no confían en las autoridades de seguridad luego de que una menor de 13 años fue abusada sexualmente. Las investigaciones fiscales apuntan a que el principal implicado en el crimen es el oficial de la Fuerza Armada Héctor Ovidio Alvarado Rivera, detenido y acusado de violación, privación de libertad y agresión sexual. Y esa gente, uno dice, ay, viene la policía y vienen los soldados, pero si andan haciendo eso. Es mejor de esconderse y correrse, ¿no le parece? No hay confianza con la autoridad entonces. En lugar me pongo yo como madre. Si fuera, porque toda madre y todo padre no va a querer que nada malo le pase a su hijo. Entonces, en mi pensamiento que se espera que haya justicia, ¿verdad? En la entrada de este cantón fue donde la menor habría sido llevada a un lugar oscuro y el militar, en supuesta complicidad con otros soldados identificados como René Escobar, Hilario Flores, Vicente García, Edgardo Martínez y Ovidio Salazar, cometió el crimen. Los residentes de Misata tienen una versión sobre cómo ocurrió este suceso que conmociona al país. Que alumbré y me di cuenta que estaba forcejeando una muchacha con un joven. Entonces yo bajé para ver qué sucedía. Cuando bajé me encontré con un amigo que estaba ya aquí cerca de donde había pasado el hecho y me comentó que los soldados habían violado a una menor. Fue cuando yo le dije, hay que llamar al 911 para que se ponga en movimiento el asunto. Y así sucedió. Y aunque el caso ya fue judicializado en el juzgado de Teotepeque, los habitantes del cantón dicen no quedarse con los brazos cruzados, pues buscan unirse como comunidad para que estos hechos no vuelvan a suceder. Vamos a tratar de hacer un comité de apoyo ciudadano para informar los atropellos que puedan haber siempre en el mismo sistema de violaciones, ¿verdad? Y no dejar que pasen cosas, porque somos una comunidad aquí, Misata, y tenemos que protegernos mutuamente de familia a familia. El fiscal del caso asegura que antes de cometer el ilícito, los militares amenazaron a sus acompañantes con capturarlos. El sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera procede a llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusa sexualmente. Las amenazas que realizaban a las víctimas eran bajo la condición de que se mantuvieran calladas por lo que estaban haciendo. Si ellas llegaban a hablar, iban a proceder a detenerlos. Que después de realizada la audiencia inicial, se decrete una detención provisional para todos los elementos de la Fuerza Armada, ya que se les están atribuyendo delitos de naturaleza grave. Y nadie está exento de ser procesado y quedar en la impunidad ante la comisión de un hecho delictivo. Este hecho marca un antes y un después en una comunidad que empezaba a vivir en paz y sin ningún tipo de delito en la zona.
La audiencia inicial contra los militares se realizará el 4 de octubre en horas de la mañana. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. La Fiscalía General decomisó 2 vehículos y $20,413 en efectivo que pertenecían a una pandilla que operaba en La Libertad. De acuerdo con las investigaciones, lo incautado provenía de actividades ilícitas de estructuras, por lo que ahora pasará a ser administrado por el Estado. Estos hechos sucedieron en Villa del Mar. Al momento de hacer unos registros de allanamiento en la vivienda, pues se encuentra droga dentro de esta y a la vez se incauta cantidad dineraria consistente en $20,413. Se encuentran los 2 vehículos que al momento de hacer experticias de John Scan dan positivo también a cocaína, por lo que fueron incautados por parte de la Policía Nacional Civil y puestos a disposición de un tribunal penal. Estos sujetos son 4 sujetos que pertenecen a la pandilla MS, que se encuentran en este momento guardando prisión, esperando pues que en su proceso penal también sean juzgados. Llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard, Bacredomatic y todas tus compras mayores a $50 participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información ingresa a www.bacredomatic.com. Contarles ahora que los consejos municipales volvieron a ser mal evaluados por la población, según una reciente encuesta que también resalta cuáles son los partidos políticos que son de su preferencia, así como la percepción económica del país. Nuevamente la economía se posiciona como el principal problema que afecta al país. El 70.4% de la población así lo considera, según una encuesta de Fundaungo, mientras que 7 de cada 10 personas percibe que el costo de la vida aumentó mucho en los últimos 3 meses. Hasta 9 de cada 10 personas entrevistadas perciben que los precios de la canasta básica han incrementado en los últimos 3 meses. A las personas les preguntamos si han dejado de comprar algunos alimentos porque los precios han aumentado, a lo cual 2 de cada 3 salvadoreños expresan que en efecto sí han dejado de comprar. A nivel municipal, 4 de cada 10 personas también percibe que el problema económico es el que más afecta. Al indagar sobre la problemática municipal, al menos 2 de cada 10 personas, el 22%, reportan que el principal problema de su municipio está asociado a la calidad de los servicios que están recibiendo. Además, otorgaron una nota promedio de 5.4 a los consejos municipales. Cuando desagregamos la calificación por grupo de edad, vemos que son las personas jóvenes quienes otorgan una calificación levemente más alta, una calificación promedio de 6, mientras que son las personas de 30 a 64 años quienes brindan una calificación más baja que asciende a 5.1. Respecto a la reestructuración municipal, 4 de cada 10 encuestados que están a favor de la ley anticipan una mejora de la futura alcaldía del lugar donde residen. Lo que podemos ver en pocas palabras es que la población salvadoreña conoce poco sobre la reestructuración municipal. Se les preguntó a la población qué tan de acuerdo estaban con la reducción de municipios, a lo que el 38.5% dijo que está muy de acuerdo, el 28.4% algo de acuerdo. En cuanto a la preferencia según partidos políticos, la mayoría optó por Nuevas Ideas con un 35.9%, seguido por Gana con 2.2%, Arena con 2.1% y PCN con 1.4%. 2 de cada 10 personas dicen que no saben o que aún no se han decidido por cuál partido votarían para las elecciones municipales de 2024 y un 15% declara no responder por cuál partido votarían. Si sumamos estos últimos 2 porcentajes, prácticamente ascienden a un 37.2%. La encuesta reveló que el 86.2% de la población dijo que vale la pena ir a votar y un 39.9% expresó que debería seguir gobernando el mismo partido, mientras que el 33.4% dijo que otro instituto. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el Fondo Monetario Internacional y el gobierno salvadoreño mantienen un diálogo abierto
Según Julie Kozak, directora de comunicaciones de este organismo internacional, se trata de discusiones posteriores a la revisión del artículo 4 que se hizo en marzo del presente año debido a los acuerdos que busca el Estado salvadoreño para recibir apoyo financiero que permita una consolidación fiscal. Kozak argumentó que se están revisando temas como la reducción de riesgos del Bitcoin en la economía, entre otros. Las consultas de artículo 4 terminaron en marzo de 2023. El personal técnico sigue con un diálogo abierto con las autoridades salvadoreñas sobre cuestiones relativas a los asuntos técnicos para alcanzar metas, sobre todo salvando brechas en áreas decisivas y sobre todo para progresar en otros temas importantes tales como la gobernanza económica y la transparencia. Vive una experiencia única, todo incluido con los TK Days. Reserva ahora tu próxima escapada a Decameron Salinitas. Vamos a la pausa. Estos son algunos de los titulares de la edición de mañana de Diario El Salvador. El empleo formal en El Salvador tuvo un crecimiento del 3.8% hasta mayo de 2023, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La Fiscalía acusó este día a 6 soldados de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual en contra de una niña en Misata, La Libertad. La Embajada de Estados Unidos lanzó el proyecto Habilidades para el Empleo, con el que tiene previsto un financiamiento de 28 millones de dólares por parte de USAID para el periodo de 2023 a 2028. Conozca el otro lado de la noticia. Lea Diario El Salvador. Autoridades de transporte mantienen controles en distintos accesos a San Salvador para evitar la circulación de carga pesada en horario no permitido. Los puntos donde se ha ubicado el viceministerio con estos controles para hacer cumplir restricciones son Los Chorros, Carretera Comalapa y el Boulevard del Ejército. Los horarios restringidos para transporte de carga son en la mañana de 4 a 9 y en la tarde de 4 p.m. a 9 de la noche. Llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard de Pac Credomatic y todas tus compras mayores a $50. Participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información ingresa a www.pacredomatic.com. Los semáforos inteligentes instalados en algunos redondeles comenzaron a funcionar esta semana, pero aún están siendo calibrados según el Viceministerio de Transporte. Más del 70% de los semáforos inteligentes ya han sido instalados según el Viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Este nuevo sistema semafórico ha incluido varios redondeles de la capital, como en la rotonda de la Plaza Divino Salvador del Mundo y Mas Ferrer. Por el momento, estos están siendo calibrados, detalló el funcionario, por lo que solo se han activado por horas. Se necesitaba corroborar que todo el cableado estuviera de forma instalado de forma adecuada, pero también adecuarlos a los tiempos que se necesitan y hacer una primera revisión del sistema, de la programación o la ingeniería o el estudio que había presentado la empresa. Ahora bien, eso todavía se continúa revisando y posteriormente, ya cuando se tenga todo eso bastante cuadrado, pues entonces van a volver a funcionar. Recordemos que los equipos se encuentran en un periodo de calibración también. Cuando estamos haciendo el cambio donde ya existen puntos semaforizados, pues simplemente de adoptar la programación que ya se tenía antes. Posteriormente, estos semáforos inteligentes serán controlados desde un centro de monitoreo y, según el titular del BMT, los que se encuentran en redondeles funcionarán donde hay una distribución asimétrica del tráfico, ya que si no se gestiona de la manera adecuada, se bloquea el paso por completo en la rotonda. Hay una segunda fase dentro del mismo contrato, que es la conexión a un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo va a permitir que ya estos semáforos puedan
estar cambiando su comportamiento en tiempo real, y ahí es donde se comportarían ya como semáforos inteligentes, ya que estarían acoplándose al flujo específico de vehículos que se tiene a una hora determinada, ¿verdad? En total, se colocarán 2.871 semáforos inteligentes. La instalación y activación está por llegar a su fase final, por lo que el proyecto podría estar listo al cierre de este año. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero. Y que La Libertad, la inversión ronda los 12 millones de dólares. Así que doy por inaugurada esta subestación y muchas gracias a todos. Más de 51.000 usuarios serán beneficiados con la nueva subestación Talnique de la empresa transmisora de El Salvador, Etesal, la cual está ubicada en el cantón El Tránsito de La Libertad y suministrará energía a los municipios de Ateos, San Matías, Opico y Talnique, priorizando el Valle de San Andrés y el Sitio del Niño. La inversión de este proyecto es de 12 millones de dólares. Este día damos por inaugurada en la subestación Talnique también un transformador de 100 mega, el cual es uno de los más grandes que están instalados en el país y van a dar una posibilidad de transformación para las diferentes empresas que se están conectando aquí a la subestación. También tenemos un nivel de tensión de 115.000 y también de 46.000 kilowatts. Según el presidente de Etesal, Edwin Núñez, con la apertura de las subestaciones se garantiza un mejor servicio para la población y a bajo costo, ya que es energía renovable. Esto viene no solo a generar la propia energía para el país, sino que también a mejorar el precio, porque como estas energías son energías renovables, tienen un costo cero o casi cero de generación. Entonces esto lleva a que los salvadoreños puedan contar con un menor precio de energía, y cada vez que se instalen más generación o haya más generación en el país va a ir pudiendo tener más posibilidad de tener mejor precio de la energía, y eso ha evitado que suba la energía. Agrega que El Salvador ha elevado su capacidad energética, lo que también se convierte en un atractivo para los inversionistas. Los inversionistas miran cómo el país se está desarrollando y está garantizando la energía para estas nuevas inversiones, no solo para las locales. Nosotros vemos que los empresarios no tienen problema. Hay otros países que hasta están racionando la energía, en este país no, y por temas de transmisión. Actualmente, Etesal cuenta con 26 subestaciones y el presidente de la institución espera que al cierre del año la inversión realizada en los diferentes proyectos supere los 83 millones de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Llegaron los premios Sobre Ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard, Banco Credomatic, y todas tus compras mayores a $50 participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información ingresa a www.bacredomatic.com. 28 millones de dólares serán invertidos en el país por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, en el proyecto Habilidades para el Empleo a desarrollarse entre 2023 y 2028. Su finalidad es impulsar la educación, capacitación y oportunidades de empleo para jóvenes entre 15 y 29 años. Pretende generar alianzas con 25 empresas y centros de formación, educación, y llegar a unos 12.000 salvadoreños capacitados y colocar a 4.000 en nuevos o mejores empleos. Para mejorar las oportunidades de empleabilidad de los jóvenes vulnerables y los migrantes retornados, el proyecto busca fortalecer los programas de capacitación de los centros de formación en áreas técnicas y los servicios complementarios que se ofrecen. Hemos visto el impacto que proyectos como este tienen en la vida de los salvadoreños. Tenemos a jóvenes que hoy son vivo ejemplo. Escuela de Comunicación Mónica Herrera no es una universidad convencional. Aquí aprendes haciendo a través de experiencias con clientes reales y una educación personalizada. Nuestras licenciaturas te abren paso en el mundo laboral y del emprendimiento para crear, innovar y transformar tu entorno. Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Aprendemos haciendo. El Ministerio de Salud no ha brindado información sobre los procesos del personal médico que ha sido
suspendido de sus labores. El presidente del Colegio Médico también lamentó que varios especialistas de la medicina están dejando sus puestos de trabajo en la red pública de hospitales por supuestos maltratos laborales. Sí, no ha habido cambio. La táctica gubernamental ha sido el silencio, porque piensan que si no se habla del asunto, pues como que ya desapareció, cuando eso no es así. La violación a los derechos laborales y derechos académicos de las médicas y los internos que han sido retirados de sus labores y funciones, eso sigue permanentemente así. Que especialistas que han desertado, la palabra deserción no, sino que han renunciado por dignidad o por lo que sea, o por salario mismo, ¿verdad? Que los honorarios no son correctos. Entonces, los más notables han sido los gastroenterólogos, los cardiólogos también. A partir del 1 de octubre inicia la veda de camarón marino. El Ministerio de Agricultura y Ganadería lo detalló cuando finaliza la prohibición. Esta medida permite el consumo siempre que el producto proceda de inventarios e importaciones debidamente reportadas ante el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. Les saluda Clarisa Cepeda. A continuación conoceremos las noticias. McDonald's celebrará el evento más importante para la marca, el McDía Feliz, este próximo 11 de octubre en todos los restaurantes del país. McDonald's El Salvador ha destinado el 11 de octubre la venta al 100% del Big Mac, que es una hamburguesa icónica, va a ser destinada a la Fundación Sana Mi Corazón, que apoya a niños con problemas cardíacos de bajos recursos acá en El Salvador. Entonces, queremos de verdad invitar a todos nuestros clientes a esta fiesta solidaria que damos por inaugurado este día 27 de septiembre. Este año, McDonald's nuevamente pone a disposición la venta de vales de Big Mac y Mac Menú Big Mac del 28 de septiembre al 11 de octubre en todos sus restaurantes y podrán ser canjeados del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2023. Cabe destacar que el inicio de la venta de los Big Mac del McDía Feliz comenzará a partir de las 9 de la mañana y se contará con la participación de talentos, personalidades, influencers e invitados especiales. De esta manera, McDonald's contribuye a mejorar la calidad de muchos niños o bien salvarlas, donando el 100% de lo recaudado a la Fundación Sana Mi Corazón. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Todo. Buenas noches. Hasta mañana. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia.